15 casas minimalistas y más pequeñas del mundo. Las casas que vamos a ver en este video son pequeñas pero a la vez funcionales. Su diseño minimalista permite que sean sostenibles y de bajo costo. Muchas de ellas son auténticas joyas de la arquitectura y algunos de sus diseñadores están dispuestos de compartir sus ideas por un precio accesible. Por ejemplo, las casas de Nomad Micro están en venta desde 15 mil dólares y tanto a como Maki Miller comparten sus ideas de diseño. De. Sin duda, conseguir una casa de los sueños ya no es lujo de pocos. 1. sulvox un casa ideal para camping. Según los diseñadores de estudio Ayer Gutendinge, para acampar no tenemos por qué limitarnos en las tiendas. Sulvox es una casa de madera, minimalista, y móvil que se puede desmontar y transportar a cualquier lugar. Cuenta con dos pisos. En la parte inferior podemos encontrar instalaciones de cocina y una cama, mientras que la parte superior se ha reservado como una plataforma de observación para disfrutar de la vista de los alrededores. La idea es que podamos vivir en armonía con la naturaleza. 2. Una casa de verano ecoamigable. Esta magnífica casa de verano ha sido diseñada por el arquitecto argentino Rosario Talevi para su madre. Está situada en la orilla del mar, en Uruguay. A pesar de tener un presupuesto limitado, este edificio de 220 metros cuadrados es bastante moderno. El primer piso consta de una cocina y un salón, mientras que los dormitorios ocupan la segunda planta. La terraza se encuentra en la azotea, desde donde se puede disfrutar del paisaje. 3. Nido. Inspirado en los nidos de pájaros, Robin Falca ha decidido crear esta casa con materiales reciclados y locales. En la primera planta tiene una mini cocina mientras que la planta superior se usa como dormitorio. 4. UfoGel. El nombre es la combinación de Ufo, nave espacial, y Vogel, pájaro en alemán. Esta casa minimalista está situada en los Alpes Austríacos. En ella pueden dormir hasta 8 personas. Tiene todas las instalaciones necesarias como una estufa de leña, una cocina, una ducha amplia y un gran salón. Las grandes ventanas aseguran unas vistas increíbles de nieve y las montañas. La estancia de una noche cuesta desde 120 euros. Para más información, visita la web de ufogel.at5. Casa transportable A80. Diseñado por el estudio Abaton, A80 es una casa de madera que se puede transportar a cualquier lugar. Es ideal para el campo si eres un gran amante de la naturaleza. La casa está dividida en tres zonas: el salón y la cocina, una ducha completa y un dormitorio con cama matrimonial. 6 una casa estrecha pero increíblemente diseñada para parecer más grande. En Nada, Japón, los diseñadores de Fujiwara Muro Architects han creado esta casa minimalista en un terreno de 36,95 metros cuadrados. La idea es dividir el espacio de forma más inteligente posible. La luz atraviesa toda la casa desde la parte central. Todas las esquinas y pasillos han sido aprovechados al máximo. 7. Aleg Lisevsky's Tiny Project, una casa muy pequeña pero funcional, sin duda, es una solución eficiente para muchas personas que no pueden enfrentarse al creciente coste de vida. En un espacio de 2,5x6 metros, Lisevsky, un diseñador web, ha creado esta casa totalmente funcional que lleva todas las comodidades necesarias. Podemos encontrar desde la cocina, el baño hasta nevera y ventilador. El diseñador piensa añadirle panales solares y un sistema de recolección de agua para que sea más sostenible. 8. Apartamentos de cápsula. Estas fotos pertenecen a una colección especial del fotógrafo Noritaka Minami. Se tratan de unos apartamentos de cápsula de un edificio posguerra de Japón. La Torre Nakajin Cápsula fue construida el año 1972 por un grupo de arquitectos japoneses. La torre tiene un total de 140 apartamentos de 9 metros cuadrados. Ahora la mitad ha sido usado como oficinas y la otra mitad sigue siendo apartamentos residenciales. 9. Casa de 10 metros cuadrados para estudiantes. Esta casa de solo 10 metros cuadrados ha sido diseñada por la empresa sueca Tenkbon para los estudiantes de la Universidad de Lund en Suecia. La casa contiene una cocina, un baño y una zona de descanso. El uso de madera laminada y el eficiente diseño no solo hace reducir el coste de construcción, sino también hace que la casa sea sostenible. 10. Casa para invitados. Una fantástica combinación de invernadero y casa para invitados. La idea es que cuando no están los invitados, puede servir como un invernadero. La casa es pequeña pero tiene todo lo que puede necesitar un invitado, una nevera, un fregadero, una cama y muchas plantas. Ver más proyectos de Jeff en Flickr. 11. Una mini casa en Toronto. Las casas pequeñas no tienen por qué ser baratas. Esta mini casa de Toronto es extremadamente estrecha. Con unos 27 metros cuadrados, la casa incluye un salón, una cocina, un dormitorio y un patio. Todo en la misma planta. Su precio es de 179,000 dólares. 12. Cabaña Barco. Si vives en zonas frías como en Rusia, las casas pequeñas tienen una gran ventaja porque son fáciles de ser calentadas. Esta casa de 18 metros cuadrados incluye una cocina, un baño, una cama y armarios. Mientras la temperatura alcanza a los menos 35 grados en el exterior, se mantiene 20 grados en el interior de la casa. 13. Mini casa. Esta casa de 18 metros cuadrados ha sido diseñada por el arquitecto Mackie Miller. Ha sido fruto de dos años de duro trabajo. Su construcción costó solo 11,400 dólares. 14. Nomad Micro casa. Esta micro casa fue diseñada por Ian kent En general cuesta menos de 28 mil dólares. El plan básico es solo de 15.000 mil 15. Conan Playhouse, el arquitecto de Corea del Sur, Monon, ha diseñado esta casa para una pareja joven en Bangdong. Tiene una vista maravillosa del lago y las montañas. En este caso las escaleras juegan un papel importante ya que la cocina, el dormitorio y el salón están todos adjuntados al sistema de escaleras.